mañana. Licenciada, el presidente electo Enrique Serrano comentó que en el recorrido donde acompañó al gobernador del estado César Duarte por las colonias que tuvieron más afectación, comprobó las carencias con las que cuentan los habitantes de esos sectores y el daño ocasionado al asfalto. Mencionó que se está buscando por parte de las autoridades la solución a los sitios donde se acumuló el agua de lluvia. Comentó que al inicio de su gestión pondrá en marcha un proyecto denominado Maquinaria en las Colonias, donde se busca arreglar cerca de 300 kilómetros de carpeta asfáltica de la periferia de esta ciudad, el cual consiste en el raspado y nivelación de las calles para que de esta manera se pueda tener acceso de todos los servicios. Mencionó que se han enviado solicitudes para que dentro del presupuesto de inversión pública federal se bajen recursos para hospitales, parques, importante, el pavimento e instalaciones deportivas. Escuchemos. Bueno, tenemos para los primeros días un proyecto para que le llamamos Maquinaria en las Colonias, y ahora con los daños que sufrieron, pues con más razón vamos a arreglar cerca de 300 kilómetros de calles en las colonias de la periferia de la ciudad, las colonias pobres. No es pavimento, es raspado de calles, es nivelación, arreglo de calles para que puedan circular libremente sobre ellas, aunque no se tenga el pavimento, para que se facilite el ingreso de las patrullas, de todos los servicios públicos, de la recolección de basura y desde luego el transporte público. Sabemos que están muy dañadas algunas calles por las corrientes y esas calles evidentemente van a tener que arreglarse. Licenciada, hasta el momento la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Juárez ha entregado 375 vales para que ciudadanos afectados por las lluvias de la semana pasada reciban material de construcción para sus viviendas. Así lo informó el titular Enrique Licón. No, hay más reportes. Los reportes que tenemos son los normales que se generan y está diciendo la compañera que a partir de la próxima semana, esta semana empezamos el prestado, son 450 mil, ya se nos va a ayudar mucho a la ciudad. Nosotros vamos a seguir trabajando como se ha hecho siempre y nos quedan 20 días, y ya la siguiente administración seguirá con su programación intensiva de mantenimiento de vialidades. Licenciada, también escuchamos al ingeniero Arcadio Serrano, director de Obras Públicas del municipio. Dijo que debido a las lluvias, mañana se intensificará el programa dedicado a tapar baches. Mencionó que pues cerca del cierre de labores por parte de su departamento, el funcionario comentó que aún faltan 20 días de intenso trabajo y estarán cerrando hasta el 9 de octubre. Licenciada, es mi reporte en relación pues a estos vestigios que ha dejado la lluvia. Oye, Roger, el ingeniero Enrique Licón dijo si van a dar más vales para material de construcción. Sí. De hecho, se está esperando que se dé el resultado final de los de estas lluvias, de las afectaciones, para poder implementar un programa del municipio y también del gobierno del estado, licenciada. Pero igual, ahorita algo que me impresionó, estando en el desfile, licenciada, el secretario particular, no el señor Castillo, un joven que anda con el presidente Héctor Muriel Arrizabal, se le acercó una señora y es llorando que su casa se le había derrumbado, se había colapsado. Lo que él hizo, dije yo, pues le va, ojalá y no la evada. No, la agarró de la mano y se la llevó directamente a Enrique Licón y le dijo, mira lo que pasó con esta señora, y ya Enrique Licón tomó cartas en el asunto. Ahí, terminando el desfile, licenciada, y van a continuar, están los programas, están las puertas abiertas tanto del municipio como del estado para pues solventar o ayudar a las familias que se vieron afectadas, licenciada. Es Gustavo Osaeta, es un gran muchacho, es un muchacho muy muy talentoso y muy muy dedicado en su trabajo, además de sensible. Yo también he visto momentos en los que ha interactuado con la gente y así como tú lo comentas exactamente. Muchas gracias, Roger. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Honor a quien honor merece, ¿verdad? También hay que decirlo, Tavo, le dicen Tavo. Y sí, es un gran muchacho, muy trabajador, muy entregado en lo que hace, muy comprometido con la gente, muy buena persona, muy bonito.